Encontramos en la bodega del cantinero, como podéis comprobar. Una vez más nos hacemos eco de las noticias y de las novedades que nos presenta Alberto Morito, que bueno, hace muy poquito, otra vez lo volveremos a ver, a felicitar siempre que lo veamos por ese plato de oro, que ha sido noticia ya en el mundo entero. Yo creo que todo el mundo ha hablado, nos han preguntado, ¿dónde está el cantinero? Y nosotros decimos, pues en San Pedro, aquí, en el mejor sitio de la costa, y que bueno, pues siempre nos haces cosas muy bonitas, maridajes, cata, presentas platos siempre muy bien preparados, muy sabroso, y hoy es un día especial porque se aproxima la fiesta navideña y por supuesto son productos de aquí españoles, productos nuestros, y que tú además tienes aquí, ¿no? Cuéntanos un poquito este día de la presentación navideña con los productos de aquí, los productos de España. Alberto, ¿cómo esta iniciativa? Bueno, pues hoy tenemos un día muy especial, tenemos productos andaluces, tenemos una degustación de jamones puros de bellota y productos ibéricos junto a quesos de aquí de nuestra tierra. Y bueno, aquí estamos dando a probar a amigos y clientes de aquí importantes de este pueblo a que prueben y degusten nuestros productos. Y ¿por qué tú eliges estos productos para tu restaurante? Porque además tú lo tienes aquí todo el año, ¿no? ¿Por qué tú has elegido este producto? Porque hay en el mercado mucha variedad y tenemos curiosidad de saber por qué eliges exactamente este producto. Bueno, nosotros trabajamos con este producto porque es un producto de alta calidad. Son jamones de jabugo, de aquí de Huelva, y son jamones que, bueno, nos gusta mucho, lo conozco hace muchos años, y son seleccionados, vamos a bodega donde seleccionamos 200 jamones para el año, para que cuando el cliente venga aquí al restaurante, pues tenga una experiencia y un jamón de calidad y espectacular. Pues me parece una idea fabulosa, ya que estamos en víspera casi de Navidad. Ya empezamos, hemos estrenado el mes de diciembre de todo lujo, ¿eh? Probando jamón del bueno de verdad. Pues enhorabuena, yo ya si quieres aprovechar para dar un mensaje navideño a toda la gente en general. Claro, muchas gracias Elena, y desde aquí me gustaría mandar un cariño, un abrazo a todos los sanpedreños, marbelleros, a todo el pueblo. Desearles feliz Navidad, felices fiestas, y que aquí os esperamos en la bodega del cantinero. ¿Has hecho algún plato especial para menú de empresa o está adaptado cada persona a lo que quiera hacer? No, nosotros tenemos menú de empresa, tenemos varios menús, aparte pues tendremos nuestro espectáculo de flamenco, vamos a tener zambomba, que eso hay mucha gente que le gusta, fiesta jerezana con flamenco, villancico jerezano con flamenco. Y muchas sorpresas más que vamos a tener aquí en la bodega. Pues ya me contarás, ¿eh, Alberto? Que yo no me quiero perder nada. Muchas gracias. Con la estrella de la sala, la estrella flamenca que tienes, que es tu esposa. Son los dos grandes artistas y que, bueno, queremos decir que las veces que hemos estado aquí han sido inolvidables para nosotros y hacéis todo el conjunto un gran equipo. Enhorabuena. Muchas gracias, Elena, por venir aquí a la bodega. Y muchísimas gracias a todos porque llevamos un año. Y está siendo, me quedo sin palabras, estoy muy contento y muy orgulloso de estar aquí en mi pueblo, en San Pedro, y poder ofrecer a todos mis clientes estos productos tan buenos. ¿Por qué no nos presenta a Cortado de Jamón, que nos hable de cómo se hace un buen corte? ¿Qué te parece? Por supuesto, aquí tenemos a un gran profesional, si él tiene un segundito nos va a explicar un poquito. Dime. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, queríamos saber, hoy se ha convertido también en un arte el cortador de jamones, que tienen ya premios y premios y que vais a participar a concursos, a todo. Sí, la verdad es que sí, hay una competitividad muy grande porque es una profesión muy bonita, muy elegante. Y en el sitio donde va, digo yo que las mismas casas de jamones nos tienen que tener contentos porque es la última. El último proceso, y yo soy la primera persona que tengo una responsabilidad muy grande porque valoro el proceso hasta que llega el jamón aquí a la mesa,
el proceso, ¿no? Porque del porquero, variarle la encina, o sea, variar la encina con las bellotas para que... Y te puedo asegurar que yo he ido y no responden a ti los cochinos, ¿eh? Nada más que responden a la voz. Como ese hombre se ponga malo, ese día no comen los animales, ¿eh? Lo puedo asegurar. Entonces yo tengo una responsabilidad muy grande de hacer que un producto, una elaboración que son 36, 46 meses, 48 meses de curación, tengo la responsabilidad de hacerlo, de gustar a la gente para que lo disfrute, para que conozcan el arte de y que sepan verdaderamente el proceso, ¿no? ¿Cuál es, diríamos, el corte de una loncha perfecta? El corte de una loncha perfecta sería aproximadamente una cosa así, de 4 a 6 centímetros. Aproximadamente como una tarjeta de crédito, más o menos para orientarnos, una tarjeta de crédito, ¿no? Que es está estudiado, ¿no? De que cuando esa loncha se introduce dentro de la boca, la persona tiene que degustarlo, tiene que saborearlo, tiene que diferenciar los sabores, ¿no? Porque hay multitud de sabores como pueden que no come solo cochino bellota, come hierbecitas, come gurumelo, come higos, come fruta, que es la dieta mediterránea del cochino. Entonces la loncha perfecta sería de unos 4 o 6 centímetros aproximadamente, una tarjeta de crédito aproximadamente. Me imagino que para conseguir este corte es esencial el producto con el que estamos trabajando. Perfectamente, luego también las herramientas. Las herramientas son muy importantes porque estas herramientas son hechas por nosotros y para nosotros. Para que no te duele la espalda, se eleva un poquito, para no tengas que estar subiendo, bajando la espalda, entonces subimos la herramienta. Entonces, mira, es que me duele un poquito la espalda. Bueno, pues vamos a regularlo, vamos. Entonces, son herramientas muy importantes. El producto es muy importante, por supuesto, y el cortador, y bueno, yo creo que en fin es una acumulación de cosas, de todo. El cortador, la herramienta, el estar de cara a la gente sonriendo es muy importante también, no está, ¿no? Entonces, son cosas que tú tienes que transmitir elegancia, tienes que transmitir un nerviosismo, ¿no? Y eso, pues yo creo que al final el acumulo de cosas pues hace que la gente, cuando deguste esa loncha, diga, buah, voy a repetir, ¿no? Es lo bueno que la gente, ¿no? Que voy a repetir, ¿no? Pues enhorabuena. Bueno, Alberto, ya yo te he visto cortando jamón, ¿eh? Y no lo hace nada mal, ¿eh? Sí, no, además, yo quiero felicitarlo aquí personalmente también, porque hace un mes y pico, ¿no? Sí. Le dieron el Plato de Oro, que es una distinción que da Radio Turismo. A una distinción de restaurantes selectos, ¿no? De donde para una distinción de esa supone mucho esfuerzo, sacrificio, mucho dinero invertido para que esté todo perfecto, para que luego llegue la consecuencia de un premio tan importante. Ay, qué bonito, ¿no? Este saludo, ¿no? De él. Bueno, ¿cuántos kilos vas a cortar ya emplatado? ¿Cuántos kilos? No, vamos a cortar un jamón. De momento vamos a cortar. Ese jamón pesa aproximadamente unos 7.500 aproximadamente. El peso más o menos es su propio, vamos. Hasta que veamos los 7 kilos ahí cortaditos y puestos en el plato. Vamos a disfrutar de tener a un gran profesional. Donde lo tenemos. Aquí es muy humilde, pero es uno de los mejores cortadores de jamones que tiene España. Ha ganado muchísimos premios, yo lo sigo por las redes sociales. Y vamos a poder disfrutar de unos diferentes tipos de presentación de platos y de loncha. Lo que me dejen disfrutar. Vamos a pasarlo bomba. Hablamos ahora con don Agustín Espada, que el año pasado también tuvimos ocasión de entrevistarlo y de que nos hable de los mejores productos aquí españoles. Bueno, la verdad es que tiene una nieta deliciosa, pero que siempre delega en su abuelo para que sea el portador de la empresa y, bueno, pues que lo hace fenomenal. Y queremos conocer un poquito más ahora para estas Navidades de estos productos que se presentan aquí en el Cantinero y un año más pues de mano de grandes profesionales. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos encantados de volvernos a ver. El año pasado yo recuerdo que nos vimos en otro escenario diferente. Pero el año pasado yo todavía estaba en activo. Ya estoy licenciado, como aquel que dice. Ya estoy jubilado. Lo que pasa es que sí. Sí, porque ella está todavía un poquito cortita. Entonces me manda a mí para que yo hable. Aunque yo también he sido un poquito corto, ¿eh? Sobre todo al principio para hablar. Vamos a hablarnos del producto porque además se aproximan las Navidades y son fecha también de dar a probar los productos para tener en casa o donde vayamos a cualquier negocio, pues disfrutar de los mejores productos de aquí de España. Sí, mira, este jamón, estos productos que nosotros estamos tocando, yo llevo muchos años comprando jamones y tal para casa y tal, y siempre me ha gustado mucho el tema del jamón. Entonces este producto yo he estado investigando hasta que he encontrado una casa seria, una casa buena de jabugo, y bueno, y está este producto que nosotros vendemos, 10 beta, está considerado como uno de los mejores jamones de España, ¿eh? Que es de Sierra de
de jabugo, sierra de jabugo, efectivamente los que los comercializan y todo esto, pues el consorcio de jabugo. De Huelva, esa tierra tan maravillosa. Y eso están muy cerca, fíjate tú, de 5J, o sea que de los otros, que es nuestra competencia. Pero nosotros, aparte de que ha sido una marca que no ha sido muy conocida, está pegando muy fuerte en España, sobre todo en Madrid, Barcelona y aquí en la Costa del Sol y en Málaga y todo esto, pues somos nosotros los que estamos tratando de promocionar este jamón. El precio que tiene es muy competitivo. Para ser un jamón puro ibérico, es un jamón con una calidad tremenda y a un precio también sin competencia ahora mismo. Es delicioso, lo hemos probado porque es uno de los mejores cortadores de jamones que ha ganado muchísimos premios y que hace ese corte perfecto, que vemos cómo sale ese jugo, esa grasa perfecta, que es una maravilla. Y luego, claro, tenemos que esa grasilla transparente, que es lo que hace que Ramón sude, ¿no? Y al sudar un jamón y además se pega al plato, puedes tumbar el plato que no se cae. Y eso quiere decir la calidad y el bien hacer de esta empresa, ¿no? Digamos, de consorcio de jabugo. Por eso nosotros cuando empezamos con esto, en fin, yo ya le dije a mi nieta que tenía que vender sobre todo calidad. Y la calidad, bueno, yo creo que la hemos encontrado. Ya llevamos 2 años con esta misma casa y nos está demostrando, pues bien, que tiene una buena calidad y sobre todo que mantiene ese producto en buen estado siempre. Nos lo sirven con una facilidad tremenda, en medio de, en fin, nosotros hacemos los pedidos y nos llega a las 24 horas aquí. Pero fíjate que el jamón es un producto, sobre todo eso de jabugo, que combinan con todo. Lo hemos tomado para desayunar con cafelito, con leche, pero ahora al mediodía nos apetece regarlo con estos caldos tan maravillosos. Correcto. Que usted también representa. Sí, bueno, esto es otra de las cosas que hay, ¿no? Que el jamón admite muy bien, que son siempre, pues mira, el vasito de vino, la copita, una tapita de jamón, bueno, media ración de jamón. Y después hay muchos restaurantes que ahora estamos observando que están metiendo el jamón en muchos platos. No ya como antiguamente se hacía el melón con jamón, no. Sino que están creando unos platos con jamón que son extraordinarios, ¿me entiendes? Y están teniendo mucho éxito. Sí. Adaptarlo a muchísimas cosas porque da para mucho y es una maravilla. Así que enhorabuena. Pues muchas gracias. Y nosotros lo que esperamos, en fin, que sobre todo darle la felicidades, no, la feliz Navidad a todos los sanpedreños y que se animen, que yo creo que este año está mejor que nunca, así que vamos, eso espero, y que toda la familia lo pasen bien. Venga. La bodega del Cantinero es muy especial porque aquí hay muchos artistas y bueno, uno de ellos es Rubén, que es un gran trovador y bueno, ahora que recita fabulosamente bien y además compone y ha improvisado un verso para esta ocasión, que se presenta la Navidad aquí en el Cantinero. Bueno, Rubén, ¿qué tal? ¿En qué estás inspirado para ese verso? ¿Qué tal? Muchas gracias. Esto cae de sorpresa. Me han dicho que les improvise un versito y bueno, para la gente. Nada, lo haces así, en plas. Es que bueno, llega la inspiración rápido. Bueno, a ver qué se te ha ocurrido. Con buenas ganas. Ahí va, dice así. Hoy se ha reunido San Pedro con una sola intención. Hoy se ha reunido San Pedro con una sola intención, degustar de buenos vinos y paladear el jamón. Degustar de buenos vinos y paladear el jamón. Lomito, queso y chorizos, todo de gran calidad. Lomito, queso y chorizos, todo de gran calidad. Los vecinos de San Pedro nos visitan al pasar. Los vecinos de San Pedro nos visitan al pasar. Aquí está el señor Espada organizando el evento. Aquí está el señor Espada organizando el evento. Sus amigos invitados seguro se van contentos. Sus amigos invitados seguro se van contentos. Tengan todos muy buen años, les deseo en estas líneas. Tengan todos muy buen años, les deseo en esta niña. Un gran éxito venidero en las manos de Espaviña. Un gran éxito venidero en las manos de Espaviña. Muchas gracias. El Cantinero es un trovador total, ¿eh? Gracias por deleitarnos con este verso.